¿Qué no? ¿Te pensás que soy estúpida? Mira cómo estás. ¡Eres una ridícula! ¡No entiendes nada! Yo soy ridícula, tú eres la ridícula. ¿Tú no ves lo que está pasando en esta casa? ¿Cuántas veces te he dicho que no le hables así a mi niño? ¡Entonces críalo tú! ¡A ver si tienes la paciencia! Olá, buenos dias a todos. Eu quero empezar o programa de hoje colocando uma matéria de uma pessoa invocando a los espíritos para destruir um matrimônio. E de repente seja esta a situação que você ha vivido em seu matrimônio, em sua família. As coisas empezaram a salir mal para você e você não sabe de onde ha venido este mal. Eu quero que você acompanhe e nós já vamos abrir a hora nossas linhas de ajuda. Você pode nos marcar, porque ao terminar a programação estaremos fazendo uma plegária em seu favor. Prepare uma boteja com água, prepare um vaso com água, porque nós estaremos invocando a Deus em seu favor. Al 918-289-0298 ou al 832-267-2123. Este número que aparece em pantalla, você pode nos chamar ou você pode enviar um mensagem de texto ou um mensagem de WhatsApp contando a história e o problema que você ha passado. Acompanhe esta matéria, ahorita regressamos. Detrás de mí vendrás, José Carlos. Vendrás a rastras, apasionado y manso. Les pido eso a las tres potencias de las tres almas negras. Conozco tu fuerza, tu espíritu y tu poder, así que te pido que respondas mi pedido. Y que José Carlos no coma, no duerma si no fuese conmigo. Que su cuerpo arda de deseo por mí y que el deseo por su esposa se enfríe. Que ella ya no pueda más hacerle sentir placer y que solo yo tenga ese poder. Que mi imagen permanezca en sus pensamientos, en todo momento, ahora, donde quiera que esté y con quien sea, él se detendrá. Porque soy yo quien está en sus pensamientos. Que se despierte y se duerma, soñando conmigo. Que sienta por mí un deseo inexplicable que nunca sintió por ninguna mujer y que nunca sentirá. Você pode seguir chamando para nós, porque vamos incluir os nomes para a oração. Você acompanhou aí esta pessoa invocando a um espírito para destruir o matrimônio de uma pessoa. Eu quero registrar agora nomes. Eu tenho aqui nomes da semana passada de pessoas que nos marcaram e han enviado pedidos de oração. Eu tenho aqui Senhora Guadalupe, que pede oração por sua família e também pede oração por sua vida econômica, porque todo ha salido mal para ela. Senhora Guadalupe, estaremos realizando a oração. Eu tenho aqui o nome de Senhor Juan, que pede oração por seus filhos que estão em los vícios e não sabe o que fazer para liberá-los. Eu tenho aqui o nome de la senhora Hermínia, também pede oração por um familiar que se encontra em um hospital. Nós vamos fazer a oração por este familiar que está no hospital. E você pode seguir chamando, nós estamos colocando a hora em pantalla, o número de teléfono 918-289-0298 ou al 832
267-21-23. Vamos colocar su nombre para la oración. Yo quiero que usted acompañe ahora un testimonio de una señora que venció las brujerías, la envidia, venció la hechicería a través de la fe. Esta señora se llama Señora Alta Gracia. A través de la fe, ella rompió esta maldición. Acompanhe este testimonio. Mi nombre es Altagracia y yo fui víctima de brujería. Altagracia empezó a padecer de mucho sufrimiento y tormentos en su hogar. A mí y a mi esposo nos hicieron una brujería para separarnos. Él venía con unos perfumes muy raros, con unos polvos en la ropa muy extraños, olores y muy diferente. Él cuando nos hicieron nuestra brujería vino muy diferente, empezó a cambiar todo en nuestra relación, que nos tuvimos que, siempre estábamos peleando, siempre estábamos, nos odiábamos y siempre estábamos pues separados. De ahí fuimos separándonos y separándonos por causa de esa brujería, ¿verdad? Y entonces, pues sí, en realidad sí lo lograron. Duraba como 2 semanas, 3 semanas que no venía a la casa, se iba. Y después venía y ya venía, pero puro pelear, a darme golpes, a gritarme, a agredirme. Y luego después ya no pudimos juntarnos. Sabía que habían hecho trabajos de brujería en contra de su vida y la de su esposo, al tiempo que su matrimonio iba empeorando, hasta que llegó a su fin. Mi esposo encontró fotos amarradas así con cosas raras así. Encontró unas cosas de brujería que nos habían hecho para separarnos a los dos. Porque nosotros éramos muy juntos, siempre estábamos muy juntos y siempre andábamos en los parties, en las fiestas, siempre todos juntos, unidos. Y la gente pues nos tenía envidia, ¿verdad? Porque la familia, cuñadas de él, y nos miraban que éramos felices. Por la desesperación, buscó a los brujos, pero esto no cambió su situación. Después de que nos separamos, yo busqué un brujo para ir a hacerme unas limpias, porque para hacerme una limpia, porque según yo tenía un mal, pues, ¿verdad? Yo quería quitar todo eso porque ya después yo ya no me sentía bien. Yo oía ruidos en la cocina. Yo estaba en la sala y luego en la cocina se oían los ruidos, como cacerolas que pegaban. Me sentía como muy nerviosa, desesperada. Entonces yo fui a buscar ayuda para los brujos, ¿verdad? Que me ayudaran. Y me dijeron, sí, a ustedes les hicieron un mal. Pero no se quitó nada porque después nunca nos juntamos ya para atrás. El brujo me hizo una limpia con una gallina y viva. Ya después la mataba. No me hizo nada de efecto, ¿verdad? Seguí igual. Su vida empezó a cambiar a partir del momento en que escuchó hablar de la Iglesia Universal. Yo llegué al Templo de los Milagros por medio de una amiga mía. Pues llegué allí, empecé a usar la fe, a andar haciendo lo que orientaban, que uno tenía que ir a las cadenas, ir todos los viernes y domingos. Y yo empecé a ir y no faltar en cada día. Ir haciendo mis cadenas, no faltaba. Y allí poco a poco empecé a mirar la diferencia. Desde entonces, su vida ha sido transformada, liberada de toda la maldición y llena de la presencia de Dios. Ahora estoy bien. Bien, gracias a Dios. Ya tengo 5, voy para 7 años y estoy bien. Todo bien en mi vida. Está bien, ya no tengo esas insomnio, ya no tengo esa ansiedad, ya no tengo ese de nervios, ya no. Dejé de escuchar esas voces, dejé
de dejar de ser como insomnio que tenía en la noche, que no dormía. Y dejé también de estar tan agresiva y dejé también de estar muy como nerviosa. Ajá, también dejé de estar todo eso. Me siento en paz y feliz. Es isto que va a suceder en este día viernes, la liberación de su vida. Nosotros viernes estaremos determinando aquí nuestro templo de la fe, templo de los milagros, en la ciudad de Tulsa. Ahí está la dirección de nuestra iglesia. Usted acompaña las imágenes ahora aquí de nuestro templo de los milagros en la ciudad de Tulsa. Y usted puede seguir llamando, usted que necesita de una oración, usted que necesita de fuerzas. Este número que aparece en pantalla, usted puede nos marcar. Tengo aquí el nombre de la señora Ana, que pide también por su matrimonio. Yo tengo aquí el nombre del señor Rodrigo, que también pide oración por la economía, y la señora Juanita, que pide oración por su mamá que se encuentra enferma. Usted puede seguir llamando. Al término de la programación vamos a hacer una oración consagrando, bendecindo el agua. Yo quiero colocar un testimonio más de una señora. La señora se llama María Morales. Esta señora también que venció la brujería, la envidia a través de la fe. Acompañe este testimonio. Mi nombre es María Morales y yo fui víctima de brujería. María sabía que su vida iba a cambiar después de casarse, pero nunca se imaginó que los cambios serían para el mal. Mi vida antes de llegar a la iglesia era una vida llena de enfermedades y enfermedades que no me encontraban cura. Entonces, porque yo a partir de que yo me casé, comencé a estar muy enferma, mi vientre empezó a crecer mucho, comencé a tener hemorragias y un ardor muy, como mucho ardor. Yo sentía como que en la noche como que me quemaba muy caliente en mis riñones y en mi estómago. A raíz de eso, yo me embaracé y pues no sé lo que pasó, pero perdí pues una niña, se me murió dentro y los doctores me decían que pues no me daban un diagnóstico ni por qué había muerto, tampoco sabían por qué me estaba pasando todo eso. Y así pasé como por unos 3 años, así estuve y mi esposo, pues él gastando con los doctores y no tenían pues ninguna cura, al contrario, la misma medicina me fue haciendo llagas en mi estómago porque me daban de la más fuerte. Entonces me fui haciendo llagas, entonces era un problema tras de otro. Y él pues no tuvo como ya para pagar doctores porque todo lo que él ganaba, todo lo invertía en medicina. Entonces yo lo miraba él muy, muy desesperado. Él decidió venirse para aquí, los Estados Unidos, y yo me quedé la verdad como pues deprimida, porque aparte de que él se vino, me comencé a sentir más sola y no nadie en quien me ayudara. Y en ese tiempo tenía un niño pequeño y también él estaba enfermo. Entonces yo quedé sola y enferma y aparte mi niño también enfermo. Nos quedamos sin comer porque él se vino y pues tuvo que pagar para venirse y me quedé yo allá sin comer y enferma y con mi niño también. Yo creo que fue a causa de una brujería porque mi ropa interior se perdía. Yo recuerdo que yo había comprado dos ropas íntimas y yo no más las encontré y yo las buscaba, pero no las encontré. Y también comencé a escuchar voces, sentía como que alguien me apretaba mi garganta. Y tenía que salir corriendo porque no alcanzaba el aire, no alcanzaba como a respirar. Y todo eso me sucedía como en la madrugada. Fue mucha la frustración de no tener ningún diagnóstico a sus problemas, que su abuelita tuvo que buscar otras alternativas. Mi abuelita me llevó con un brujo y ese brujo me
recuerdo que me leyó supuestamente mi mano y él dijo que me habían hecho un trabajo de brujería de 3 años y que a los 3 años la brujería se iba a vencer y en esos 3 años ya tenía yo como que a morir supuestamente de cáncer. Entonces él dijo que necesitaba $50,000 para comprar cirios negros, que porque el trabajo que había sido hecho era negro, él necesitaba comprar, que a ver qué podía hacer. Yo escuché cuando le dijo a mi mamá, él la llamó para un ladito, pero yo escuché cuando le dijo, mire señora, vamos a ver qué vamos a poder hacer por su hija, porque los 3 años de trabajo ya se vencieron, pero necesitamos esta cantidad para comprar velas negras, misas negras, no, yo no sé qué es eso, pero él dijo que se necesitaba hacer todo eso. Y desde allí yo comencé a sentirme mucho peor, porque él me hizo supuestamente, él me hizo como limpias, no sé qué es lo que estuvo haciendo, pero en la noche desde ese día yo comencé a tener un miedo, como un miedo bien profundo. Apagaba la luz y yo gritaba porque sentía como que si alguien estaba atrás de mí, me escuchaba una voz al lado de mí. La experiencia de su papá fue lo que prácticamente salvó la vida de María. Pero mi papá, él fue el que me invitó, porque él siempre fue un papá que tomó, golpeaba a mi mamá, muchas cosas, pero yo miré un cambio en él porque él comenzó a venir. Entonces yo miré que él ya no tomó, ya no era esa persona agresiva. Entonces como que miré una esperanza, como que dije, pues si él lo miro diferente, tal vez haya allí una ayuda para mí. Gracias a Dios yo hoy puedo decir que tengo una vida completa porque volví a nacer. Ya no estoy enferma, no siento nada de lo que sentía, nada. Yo hoy estoy trabajando, mi esposo también, ya comenzamos a conquistar un carro 0 millas. O sea, esto fue totalmente transformada mi vida y de mi familia. Tengo 4 hijos, gracias a Dios, están en la presencia de Dios y mi esposo también. Bueno, es esto lo que va a suceder en su vida. Lo que passou em la vida de la Senhora Maria vai suceder em sua vida, vai acontecer uma liberação total e completa. Viernes, 10 de la manhã, 4 de la tarde e principalmente a las 7 de la noche. Estaremos aqui na cidade de Tulsa esperando a você que necessita de ajuda. E você não vai pagar nada para participar desta reunião forte de liberação, nesta reunião que nós estaremos fazendo para romper as cadenas que lhe aprisionam, as cadenas que han destruído a vida sua, de sua família, de seu matrimônio. De pronto, você é uma pessoa que está sofrendo e você necessita vencer este mal. Viernes, nós estaremos aqui em la cidade de Tulsa. Aí está a direção de nossa igreja e eu tenho certeza que a vida que você ha vivido, esta situação vai cambiar. Bueno, mientras não chega o dia viernes, amanhã, domingo, às 9:30 da manhã e às 6 da tarde, estaremos clamando a Deus em las 7 orações em favor de todas as pessoas, você, amigo católico, evangélico, espiritista, não importa a classe social sua, não importa sua religião, nós estaremos neste domingo invocando a Deus em seu favor. Você que ha passado, que ha sofrido um problema em sua família, você que ha vivido um problema em seu matrimônio, você que ha vivido com uma depressão, você se encontra desesperada, quizás você já tocou em tantas portas, você já foi em tantos lugares, de repente você é uma persona que é evangélica, mas você está sofrendo, e neste domingo estaremos clamando a Deus
em seu favor. Eu quero colocar agora resultados de pessoas que han participado conosco domingo, que han assistido à igreja aos domingos, às 9:30 da manhã. E quando nós regressar destes testemunhos que vamos colocar, nós vamos fazer a pregária em seu favor, para que você tenha forças para estar conosco neste domingo. Você pode seguir chamando a este número, a estas linhas de ajuda que aparecem em pantalla, porque quando regressar, estaremos clamando a Deus em seu favor, pedindo a Deus para que você receba a fortaleza em sua vida. Solo el poder del Señor Jesús puede transformarle. Y tras la guía de su palabra surgen testimonios reales de liberación como este. Antes de yo llegar aquí en Templo de los Milagros, yo era un joven muy deprimido, con depresión. Pensaba muchas veces en sacar mi vida. Yo no tenía ganas de vivir. Yo pasé por muchos abusos en mi vida. Mi padre no me aceptaba como hijo. Entonces también hablaba para mi mamá desde vientre para me abortar. Entonces yo crecí con eso, con la rejección de mi padre. Vivía en una casa destruida, muchas brigas con mis hermanos y mis padres nunca han tenido un relacionamiento bueno. Entonces no tenía un motivo para vivir. Muchas de las veces yo pegaba como un cuchillo y pasaba en mis brazos. Tengo marcas en mis dedos aquí, como todo. Lo vi en la sangre porque la dor que yo sentía cuando pasaba el cuchillo en mis manos era como una forma de sanar las heridas que yo tenía en mi alma. ¿Qué pasa en tu vida que decides cambiar esa vida que llevabas por una mejor? ¿Por qué conoces al Templo de los Milagros o quién te hace la invitación para venir a cambiar esa vida? Primero mi mamá fue curada, ella llegó aquí sola. Entonces lo médico habló para ella que solamente tenía 3 meses de vida. Ella tiene como 5 años en la iglesia, entonces no murió, está curada. Y yo a través de ese milagro, yo vi un milagro en su relacionamiento y su matrimonio. Mi papá se transformando, saliendo de los vicios. Y mismo así, no quería venir, yo no voy. Entonces a través de testimonio que vi con mis propios ojos, yo tengo que buscar, tal vez tiene una salida para mí. Entonces yo llegué a través de ese testimonio que se pasó en mi casa, todo se cambió. Desde el primer momento que yo coloqué mis pies aquí dentro, el primer día, algo diferente se pasó dentro de mí. No necesitaba más los cortes, no necesitaba más echar solo. Yo quería hablar con las personas, yo no estaba más deprimido. Desde el primer día que recibí una oración, del pastor en el Templo de los Milagros, mi vida cambió totalmente. Sí, hoy yo vivo totalmente diferente, soy un joven comunicativo, no tengo miedo de hablar con las personas, de hablar de mi testimonio para las personas, porque yo sé que muchos jóvenes como yo están viviendo así. Creo que si ellos llegaren aquí como yo llegué, todo va a cambiar. Entonces yo hoy tengo una vida económica bendecida. Hoy mi mamá tiene una vida bendecida, toda mi familia. Entonces hay una estructura que antes yo no tenía. Usted puede buscar al Dios vivo y verdadero, aquel que puede transformarle, para que sea un testigo más de los milagros de su palabra. Jessica, cuéntenos, ¿cuál era su problema? ¿Qué pasaba con usted que decidió venir a la Iglesia Universal del Reino de Dios? Mi vida económica no era estable. Trabajaba de niñera y aunque tuviera un título de colegio, no ganaba suficiente. Y también yo estaba tratando de conquistar una casa, pero trataba y trataba y nadie me respondía. Ellos fallaban muchas veces y después decidí ya dejarlo. De no tratar de conquistar una casa o comprar una casa. ¿Cuál era ese sufrimiento que usted vivía por no tener las comodidades y la prosperidad económica que tanto necesitaba? Bueno, era difícil porque
no ganaba suficiente. Siempre tenía que tener como dos o tres trabajos, trabajar de niñera y andar batallando. Aunque tuviera como el título de colegio, no ganaba y no salía adelante. Y ya mi mamá me invitó a la iglesia y dijo, oh, aquí en esta iglesia, teniendo fe y escuchando la palabra de Dios, y teniendo fe en Dios, uno puede conquistar muchas cosas. Y mi vida económica después fue cambiando. Gracias a Dios, todavía con un trabajo no tan fijo, conquisté una casa a los 25 años. ¿Cómo deposita usted su fe viniendo a la Iglesia Universal del Reino de Dios, al Templo de los Milagros, para poder adquirir una casa a los 25 años? Yo hice mucho sacrificio de mí misma, me entregué a Dios, seguí yendo a la iglesia, obedeciendo la palabra de Dios, con la ayuda de obreros y los pastores, con sus bendiciones de ellos y oraciones de ellos, y luchando y teniendo fe en Dios. Estoy bien agradecida a Dios, tengo un sueldo, así como un cómodo, alto. Gracias a Dios, tengo mi casa yo sola, tengo un buen trabajo, me gusta mi trabajo. También he viajado a otros países y estoy muy agradecida a Dios. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Graças a Deus, que maravilha! Pessoas que receberam, através da fé, uma nova vida. E assim pode suceder conosco. E neste domingo, manhã, às 9h30 da manhã. Vamos, agora, falar com Deus. Vamos pedir a Deus, e neste momento, acerque-se agora, a seu televisor, acerque-se agora. Vamos falar com Deus. Eu vou colocar meu mano aqui agora e vamos fazer uma oração juntos. Você vai sair desta situação. É momento de oração, é momento de falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Padre, agora-me, Deus, e neste momento, eu sei que há pessoas que acompanham esta programação e há vivido, meu Deus, uma vida de sofrimento, de dolor, de angústias. Há vivido, meu Deus, uma vida, meu Deus, de depressão, de vícios. Pero através dela fé, Senhor, eu te pido, toca nesta persona agora. Meu Deus, assim como esta persona estende a mano de ella a seu televisor, e também, meu Deus, com a mano de nós outros, aqui, meu Padre, determinamos através dela fé que ella receba forças, que ella seja livre deste mal e que ella, meu Padre, tenha valor, valentia de estar conosco amanhã, às 9h30 da manhã ou às 6 da tarde. Meu Deus, consagra esta botella com água e que esta pessoa receba a fortaleza em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, diga amém e graças a Deus. Amém. Amigo, amiga, abra de sua botella com água e beba um pouquinho com toda a sua fé. Graças a Deus. Bueno, chegamos ao final de um programa, mas você pode seguir chamando a los números, nuestras líneas que aparecem em sua pantalla. Estas são as líneas de ajuda que temos aqui de nossa Igreja Universal em Tulsa. Você pode enviar um mensagem de texto, você pode enviar um mensagem de áudio por WhatsApp e nós outros temos um gosto muito grande de ajudar a todos vocês. Que Deus me los bendiga a cada um e que o Espírito Santo lhe dê a fortaleza que você necessita. Hasta pronto.